Así me gusta, amor, sin miedos ni ataduras, con fuerza, con ternura y con libertad. Mi papá también te quiere. ¿Cómo? Que mi papá también te quiere. ¿De dónde sacaste eso? Yo lo sé. Me preguntó si me gustaría que fuera mi mamá, porque te quiere mucho. Y me dijo que se quiere casar. ¿Eso te dijo? Sí. Y por eso es importante que te quedes. Quiere que seas su esposa y mi mamá. ¿Seguro que te dijo eso? Sí. ¿Te vas a quedar? Ay, Dios mío. Tu abuela me va a matar si no le paso las cartas que me pidió a Máquina. ¿Dónde están? Las tengo abajo. Las puedo pasar con mi computadora. Es más rápido y las podemos archivar. ¿En la computadora? No, ¿y qué hago si las necesito y estás en el cole? Te enseño a usarlas. Es fácil. Vamos que te la muestro. Fede. Eso que me dijiste de tu papá, ¿es así como me lo contaste? Sí. ¿Me estás tratando de mentiroso? No, no. Solo que lo mejor va a ser que no se lo cuentes a nadie, porque es un secreto de tu papá y a lo mejor no le gusta. Sí, no se lo conté a nadie. Solo a ti, para que no te vayas. No te vas a ir, ¿verdad? Vamos. Si tu computadora no me salva, tu abuela me va a partir su bastón en la espalda. Esto después. Primero vas a recibir un perfume de regalo. Fede, lo mejor va a ser que vayas a tu cuarto. Yo hablo dos minutitos con tu abuela y después subo. Mejor subamos ahora. Federico tiene razón, Antonella. Es que yo quiero hablar de... ¿De eso que usted sabe? Sí, por supuesto que lo sé, y por eso te digo que quedes tranquilo. No la va a fichar, ¿no?
Ya te dije que tu abuela no me echó. Bueno, sube con él, Antonella. Después hablamos, tenemos tiempo. Miranda. ¿A dónde vienes? ¿Tu dormitorio no queda por ahí? Es que subí para hablar con Paula, ¿no la viste? Abelardo me dijo que salió a caminar con Facundo. ¿Por qué esa cara? ¿No te gusta que Facundo ande atrás de Paula? Facundo no anda atrás de Paula. Tranquila, Lucrecia. Yo sé que eso te molesta profundamente, pero no es para que te pongas así. ¿Y por qué dices que me molesta? Porque por más ahijada tuya que sea Paula, es la hija de una ex cocinera de esta casa. No es un buen programa para un hijo tuyo. Ella no es programa para nadie. Y para que sepas, más allá de quién fue su madre, Paula es una mujer muy especial. Ya lo sé. Por eso te digo que no te preocupes por Facundo. Paula es una mujer tan especial que no se meterá con él. Si estás insinuando lo que yo pienso, mejor es que te muerdas la lengua antes de hablar. No me gustan esas cosas, Miranda. A mí tampoco. Por eso me mantengo bien alejada de tu ahijadita. ¿Y para qué fuiste a su cuarto a buscarla? Necesito unas fotos carnet. Tengo que renovar mi licencia de conducir. Miranda, quiero que te quede en claro una cosa. Estás en esta casa porque me lo pidió tu madre y porque yo veo con muy buenos ojos tu matrimonio con Nicolás. Pero no seas intrigante, ni te metas con Paula, porque de lo contrario... Lucrecia, por favor. ¿Qué pasó con tu sentido del humor? ¿Ya no sabes aceptar una broma? ¿Por qué estás tan seco conmigo? Estás frío. Habíamos quedado en que seríamos buenos amigos. No estoy seco, soy así. Bueno, ¿cómo te va en el taxi? No me contaste nada. ¿Y qué te puedo contar? A ver, estoy todo el día al volante. Suben pasajeros, bajan pasajeros. Les cobro. Algunos hablan de política, otros de fútbol, otros no hablan. Los taxis son como una caja de sorpresas. ¿No me vas a decir que ninguna mujer intentó seducirte? Bien, hay de todo. No sabía que estabas. Los dejo, ¿eh? ¿Qué viniste, Lulú? Esta es una situación muy incómoda. Lorenzo quedó muy lastimado. Ay, no seas antiguo. Está todo superado. Somos amigos, ya te lo dije. Además, estuvo contándome sus aventuras eróticas en el taxi. Los taxistas realmente son una sorpresa. Porque son como las tortugas. Llevan su cama a cuestas. Bueno, si tienes una relación tan maravillosa como la que planteas que tienes con mi hijo, mejor lo encuentras afuera de esta casa, porque a mí me pone muy incómodo. Pero yo vine a verte a ti. Tenemos un negocio en común, ¿no? Somos socios. No. ¿No me vas a decir que quieres quedarte con todo el dinero? No hay ningún dinero, ni lo habrá. Así que mejor es que te vayas y que olvides todo esto. Está bien, me voy. Pero no me voy a olvidar de todo esto. Te lo dije, Carlos. No soy ninguna tonta. Y cuando huelo dinero, quiero también tenerlo. ¿Por qué estás tan enojada conmigo? ¿Qué te hice? Te metiste en mi vida y eso no me gusta. Solo quise ayudarte. No necesito tu ayuda ni la de nadie. No es posible que tu marido siga pegándote. Te dije que no te metas con mi marido. Está bien. Raquel. Raquel, me gustaría ser tu amiga. Creo que necesitas una amiga. En esta casa no se te dan muchas posibilidades para hablar. ¿Viniste para eso? No.
En realidad, soy yo la que necesita que me ayudes. Necesito consultar con un ginecólogo y como no conozco ninguno, pensé que me podías dar el teléfono del tuyo. ¿Te vas a poner una espiral? No. No necesito ningún anticonceptivo. Es que estoy con pérdidas y quería consultar. Mi ginecólogo es caro y además no atiende obras sociales. Y si te manda a hacer análisis... Está bien. Está bien. Me arreglaré con un hospital. No te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Si yo te pedí que me dejaras manejarlo a mí. Pero yo no lo llamé, él vino a verme. Sí, pero no debiste atenderlo. No le iba a quedar más remedio que hablar conmigo. Me contó que fue a tu oficina. Muy bien, no te fue. Y porque después lo recibiste, abuela. Si no lo hubieses hecho, mañana él me tendría que haber buscado a mí. Es un cretino, es un cretino que se la da de importante, ¿o no te diste cuenta? No, el señor Morricone no es un delincuente, te lo puedo asegurar. Es más, ya puede dar por terminado el asunto. No te perjudicará en nada. Escuché hablando con mi mujer. ¿Sí? No sabía que escuchabas detrás de las puertas. Justamente estábamos hablando de temas femeninos. ¿Por qué no entraste? Así nos contabas cuánto dura tu periodo. No me provoques. Te prohibí hablar con ella. No tengas miedo. Tu mujer está tan asustada que por más que le diga y le repita que se casó con un microbio de porquería, no lo escucha, no lo entiende. Igualita que ella. ¿Quién? ¿Yo? ¿Mm? Igualita. Me provoca para que salte. Y un día esto lo voy a hacer y te voy a aplicar el mismo remedio que le apliqué a ella. Te juro que queda tan contenta. Ya lo intentaste. Y te cortaste al afeitarte. Pero la próxima vez no voy a usar las uñas. Tengo una tijera de moda. Se necesita espacio solo para dos, para mi amor. Yo vi esa revista, no entendí nada porque está en inglés. Pero sale el nombre de tu abuela. Se enojó mucho cuando la vio. ¿Sí? Porque la pusieron en tercer lugar. No, yo creo que porque la pusieron, simplemente. No le gusta figurar de ese modo a la abuela. ¿Quién más está en esa lista? Para la revista Forbes, dicen que el hombre más rico azul de Río Grande... ¿Azul de Río Grande? Parece una película de Noé. No, no te rías, que lo pusieron así, tal cual, en serio. Dicen que consideran al magnate mexicano Emilio Azcárraga de Televisa como el hombre más rico, con una fortuna personal de 2.800 millones de dólares. Y como dato irónico, creo que ponen a Pablo Escobar, a Gaviria, del cártel de Medellín, lo ponen con 2.000 millones de dólares. ¿Y de acá quiénes figuramos? La figura Jorge y Carlos Pérez Compán y Roberto Roca. ¿Figura Fortabat? Ah, ¿por qué tendría que figurar? Ay, a mí me encanta esa mujer. Sí, es tan fina. Además siempre sale sonriente en todas las fotos. Sí, me encanta. Nada que ver con tu abuela. Por fin te escucho decir algo coherente, Raquel. La señora Fortabat es muy diferente a mí. Ella no tiene ningún familiar que le produzca náuseas.